Al frente, 85%, arrancó el partido del sector norte, la barra de Iquique que supera a un centenar. ¡Pita, pita el árbitro! ¡Comenzó el partido! San Marcos de Arica 0, Deportes Iquique 0. Esto es Viva el Deporte en la Radio Puerta Norte 92.1, la radio San Marcos de Arica. ¿Dónde está la redondita, Jorge Mercado? En el saque de meta le va a pegar Rodrigo Naranjo, le pegó la pelota, queda a media altura, le devuelve Celedón, entregó para Piña y tenía la pelota, le quitó allí el jugador Meléndez para Río. Río que mete una pelota arriba para Ojeda. Primero está llegando Pedroso. La pelota que va, viene para ti, para mí, mía, tuya, mía, dice Meléndez. Meléndez con la pierna izquierda. Mete una pelota para Ojeda. La tiene Ojeda, la cuidó, la protegió. Entregó para Donoso, Donoso para Álvaro Ramos. Va a enfrentar al arquero. Pégale, yo lo grito. Le va a pegar, le pegó abajo. Y con la rodilla el arquero Pedro Carrizo. Se salvó Arica. La primera estocada a fondo del equipo iquiqueño. Estuvo Álvaro Ramos. Lo está cuidando, quiere tocar, que arranca César, no te pase. Va a enfrentar al arquero, pégale, yo lo grito, viene el gol, ahí está, levantó, tapó el arquero, venía el gol de Iquique, tapó el arquero cuando quiso sacar un centro y no le pegó a portería, se lo perdió Iquique, Roberto Mella. Indudablemente en una rápida contra. Ahí la tiene, está y giró. Lucho Fuerte le dejó la pierna, penal, penal para Arica, penal para Arica, penal para Arica, luego que se lo había perdido Iquique, ahora hay penal para Arica, le cometieron falta penal a Juárez. ¡Hay penal para Arica, Roberto! Hay penal bastante discutido por la gente de Deportes Iquique. Nosotros estábamos mirando incluso acá en nuestro apunte para repasar la jugada última que usted estaba relatando. Atención, Celedón. El tiro penal para el equipo ariqueño. Está el Rafa Celedón y también Rodrigo Naranjo, sector norte. Agazapado Rodrigo Naranjo. Viene la orden de Jorge Osorio. Ahí está el Rafa Celedón. Le va a pegar con la pierna bendita, su pierna favorita. El Rafa frente a Rodrigo Naranjo. Puede venir la primera diana. El clásico se puede abrir en este momento. Atención, atención. Viene la orden. Viene Rafa. Le pegó el Rafa. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Tapó Rodrigo Naranjo. Se perdió el penal el Rafa Celedón. En el minuto 41 se perdió la oportunidad clara de Arica. Perdió el penal el Rafa Celedón. Espectacular, soberbio, bárbaro, fenómeno. Rodrigo Naranjo. Su cuerpo, ahí está en la boca del arco. Ojeda para puntearla con pie derecho. Y la pelota se va por solo el arquero. Otra oportunidad clarísima para el cuadro de Deportes Iquique. Chalón con repuesto, accesorio, aceite, aditivo, cambio de aceite, mecánica en general. No te mueras nunca, Chalón en Chapiquiña con Bilbao. O Bilbao con Chapiquiña. Terminó la primera fracción.
atención, señoras y señores, dejaron de correr, dejaron de jugar en el clásico de la primera región y la décima quinta. Atención, ariqueños y quiqueños, a descansar. 0 para San Marcos de Arica, 0 para Deportes Iquique. No se aprecia cambio en el cuadro San Marcos de Arica, que absolutamente. Ya vemos a los jugadores que están elongando, recordando que Arica está jugando con Carrizo en portería, Coronado, Pedroso, Calderón, Flores en la extrema defensa, Contreras, Pavés, Piña y Celedón en el medio campo, y arriba está ahí totalmente solito. Está ingresando el cuadro iquiqueño, ya se vienen los segundos tiempos. ¡Pita el árbitro! ¡Comenzó la segunda fracción! San Marcos de Arica 0, Iquique 0. Asesorado por el juez de línea, el árbitro Osorio sanciona el tiro libre de córner para Iquique. Ya ejecutado, ahí la tiene Mauricio Donoso, la está dominando, está cuidando Girón, le pegó arriba, buscando la zona caliente, la quiere sacar en esto contrario, le quedó allá el jugador Juan González, le pegó abajo. ¿Cómo se salva Arica? El tiro de Juan González, el voleo de Juan González abajo, besó el vertical derecho que defiende Pedro Carrizo. Ahí está Guillermo y también esto Contreras, hay tres hombres en la barrera, agazapado Rodrigo Naranjo, ahí está esto Contreras, le va a pegar esto Contreras, le pegó abajo. La pelota, señoras y señores, llega al corazón de su cuerpo el arquero Rodrigo Naranjo, que tuvo que hincarse para tomar la pelotita. Cumple 38 minutos y la pelota la tiene Martel. Martel le va a pegar a portería, se perfiló, le pegó abajo, le quedó a Luca Ojeda. Luca Ojeda se la prepara a Rey Arturo. Ahora busca un hombre, le pegó. ¡Oh, palo, 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 palito, palo! ¡Palo es! Cristian Bogao le pegó con la pierna izquierda, con el borde externo. Y el balón que pega en el travesaño estuvo a punto Iquique. El balón que va surcando los aires, va a saltar allí el jugador John Agüero, se la juega Juan Estay, la tiene Juan Estay, Juan Estay la está cuidando, está protegiendo, lo agarran del brazo, lo agarraron del brazo allí el jugador Meléndez, lo agarró Meléndez, ahora lo agarra Patá Meléndez, señoras y señores, Meléndez se fue con todo, Meléndez se va contra Guillama, también contra Juan Estay, Meléndez hay que agarrarlo, hay que agarrar a Meléndez, se fue con todo Meléndez, usted me grafica todo lo que aconteció Roberto Mella Álvarez. Claro, el canchero ahí, Meléndez, por cierto, que estuvo punteando, obstaculizando la reanudación del juego porque está ahí, quería inmediatamente hacer efectiva la falta. Meléndez que tira su pie derecho para apuntar a la pelota, le alcanzó a dar en un tobillo. El manotazo está ahí a la pasadita, ni siquiera se notó. Quiso tomar revancha Meléndez y fue sujetado rápidamente por un hombre de San Marcos Arica, luego también los hombres de Iquique. ¡Esto se acaba, señores! ¡Esto se va a acabar! No se hacen daño en el clásico ariqueño y quiqueño. La pelota la tiene el jugador Claudio Calderón. Le pegó Claudio. Balón arriba. Terminó. Terminó el partido. Terminó el clásico. Señoras y señores, dejaron de jugar, dejaron de correr. El clásico entre ariqueño y quiqueño. No se hicieron daño. Igualaron 0-0. Por mi parte, un servidor, Jorge Mercado Cabello, se despide hasta una nueva oportunidad, si Dios así me lo permite. Pedroso, cuidado que hay problema. Guillauma con Sangüesa. Hubo combo, hubo manotazo. Ahora viene la gente de Iquique a reclamarle a Guillauma. Viene Rodrigo Pérez, viene el Facha Martel, vienen con todo en contra del uruguayo Guillauma. Deportesarica.cl, marcando la diferencia.